Estamos en la central de informaciones de RPP Televisión. Hace unos momentos hemos estado escuchando las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, en una entrevista exclusiva con RPP Noticias y con nuestro compañero José María, el Chema Salcedo. Bueno, tenemos ahora en nuestra mesa de conducción al congresista Carlos Tubino, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, sí, a RPP Noticias. Muy buenas tardes, Jorge. En primer lugar, para comentar un poco lo que ha dicho el presidente Ollanta Humala, pues no se ha referido a una serie de temas, entre ellos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con esa situación que involucra a varios expresidentes, ¿no? Sobre todo al expresidente Alan García y Alejandro Toledo, ¿no? Él ha manifestado que no hay ninguna alianza con Perú posible. Esto podría ser ya un desmarque de la situación en la que se ve inmerso en este momento el exmandatario. Bueno, eso lo venimos viendo ya hace algunos días, y sí, efectivamente, ahí hay ya una toma de distancia. Ahora, acá lo que hay que tener en consideración, y vengo de haber estado en una sesión en la misma comisión, es que hay que respetar los derechos fundamentales de todas las personas. Uh-huh. Y eso es un tema constitucional. Entonces, no podemos apartarnos de eso. Entonces, si estamos tratando y viendo los temas de los expresidentes, en este caso, Alan García y Toledo, tenemos que estar ajustados plenamente a lo que es un Estado de Derecho. Hoy día en el Perú vivimos ese tipo de Estado, a buena hora, respetemos todas las sentencias, pero también tenemos el derecho de apelar lo que es necesario. Vivimos un país que afianza su democracia. Hay, lógicamente, roces entre qué le toca a uno, qué le toca al otro, porque justamente estamos en ese proceso, a buena hora que estemos en ese proceso. Porque al final lo que estamos buscando es que en ese país se trabaje con máxima transparencia y con cero corrupción. Y eso es lo que no nos debe asustar de estos, o preocupar demasiado de estos problemas. Creo que hay que defender los fueros de en este caso, de cada uno de los poderes del Estado, pero teniendo en un altar los derechos fundamentales de las personas. Bueno, en torno a la declaración del presidente Ollanta Humala respecto a este amparo que presentó Alan García en medio de esta investigación de la Mediacomisión, dicho que políticamente eso podría ser visto de otra manera. Supongo yo que se refería a la población, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Creo que en este tema, de igual forma, acá ya hay una sentencia del Poder Judicial. Nosotros la estamos respetando, tanto es así que se va a volver a convocar al presidente Alan García, pero ya la mega comisión tomó acción. ¿En qué? Primera vez que todos los congresistas de la mega comisión vamos a participar en la redacción de esa citación. Eso no se había hecho antes. Segundo, el abogado de Alan García va a participar en pedir la documentación que crea conveniente antes de que sea citado el expresidente nuevamente, va a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿eso se hizo antes? No. Estamos... Un error ahí en dos. Claro, entonces eso, hay cosas que se están corrigiendo, que como digo, tenemos que, sí, afianzar en el Perú ese respeto que tiene que haber a los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, no los expresidentes, todos los ciudadanos del Perú. Y entonces, en cualquier fuero, donde sea una persona investigada, procesada, lo que fuera, si es administrativo, si es en este caso congresal, si es un tema judicial, igual, máximo respeto a la persona. Eso es bueno para la democracia en el Perú. Ahora, pese a las críticas, a las denuncias que se han dado en los últimos meses en torno al programa de asistencia Jalihuarma, el presidente, bueno, ha reconocido que hay de 10 a 13 casos que deben ser investigados, en fin, pero finalmente le ha dado su respaldo a este programa social. El expresidente Alberto Fujimori, en su cuenta de Twitter, dijo que mejor se debería regresar al PRONEL. Bueno, sí, yo creo que acá ya estamos en este sistema del Jalihuarma, que básicamente, para que la población también entienda cuál es la gran variación entre uno y otro, en el PRONA se hacían las grandes adquisiciones para todo el país, y desde acá se distribuía a los diferentes lugares donde llegaba este programa de PRONA, ¿no? Entonces ahí se ganaba en que lógicamente eran compras de mayor volumen y podías buscar mejores precios. En el otro, en el programa Jalihuarma, ya no se hacen esas compras corporativas a nivel nacional, sino son ya puntuales en cada región. Entonces,
ya eso está desactivado totalmente el PRONA, ¿no? Entonces, lo que tenemos que velar es para que no sucedan estas cosas que están sucediendo. Entonces, no podemos, pues, aprender a hacer las cosas bien intoxicando a los niños. Uh-huh. Tampoco podemos tener suspendido indefinidamente a estos niños sin darles sus alimentos que ya están acostumbrados a recibirlos. Entonces, esto tiene que hacerse, tomarse la medida correctiva rápidamente, tanto en sanciones que hay que tomar, como evitar de que esto vuelva a suceder. Uh-huh. Bien, ahora me quisiera centrarme en un tema que ayer hemos estado informando, referido a la captura de 23 personas en la zona del Brian. Bueno, ya se encuentran aquí en Lima, en la IRCOT, están siendo investigadas por supuesta relación o colaboración con el narcotráfico y el terrorismo. Usted había presentado, me parece, un proyecto de ley referido precisamente a afianzar el trabajo de las fuerzas del orden, específicamente de las Fuerzas Armadas en esta zona. Explíquenos, por favor. Sí, cómo no. Yo desde que asumí como congresista de la República, el primer proyecto de ley que presenté, y lo hice muy rápidamente, el 22 de agosto del año 2011, presenté ese proyecto de ley. Ley que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, específicamente en las zonas declaradas en emergencia. Entonces, ¿esto qué busca? No busca reemplazar a la policía. Busca apoyar a la policía en los lugares donde ésta no se encuentre. Pero no se está haciendo ese trabajo conjunto, porque esto claro, ha sido conjunto. Así es, ¿no? Esto es conjunto, efectivamente. Uh-huh. Pero hoy día, en adición a ese tipo de operaciones que está muy bien, ¿no? También tenemos a la Fuerza Armada desplegada en toda la zona, 27 bases, y entonces en todas esas bases que se encuentran en la zona, esos oficiales que se encuentran en esos lugares, y que el día de mañana va a pasar, me entero que va a pasar narcotráfico frente a mi base, tengo que comunicar a mi comando, no puedo actuar. Entonces, ese personal de las Fuerzas Armadas debía estar entrenado, como estuvimos antes en el año 96. O sea, yo no estoy inventando la pólvora. Uh-huh. Simplemente, un sistema que ya lo usamos en el Perú eficientemente, por supuesto que hay que utilizarlo. Y yo sí pongo, no me preocuparía de ese tema. Y si pasara alguna situación, digamos, no sé, algún tipo de intervención poco clara, ¿quién sería el responsable? Bueno, en este momento hay un comando conjunto que se encarga de todas estas operaciones. Pero si esto se pone en práctica según su perspectiva, ¿quién podría ser el responsable? No, es que mira, si hay un acto de corrupción, pues se aplica el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, y es una ley, y se corta la cabeza, como se dice, de quien haga las cosas que no corresponden. Y de ahí, operativamente, ganaríamos un montón, porque ya no tendríamos solamente a estos grupos que están actuando en forma combinada, sino tendríamos más de 2.000 hombres que están actuando contra el narcotráfico, debidamente entrenados, para hacer un acta y hacer la detención de las personas y del del producto final, para entregarlo inmediatamente a la policía. Uh-huh. ¿Lo hemos hecho eso antes, con éxito? Sí, señor. Hasta el año 96, donde entró el decreto legislativo 824, que rige hasta hoy, donde sacó a las Fuerzas Armadas el tema. ¿Quién es el que tiene que decidir sobre esto? El señor presidente constitucional de la República. ¿Por qué? Porque fíjate, este proyecto de ley fue aprobado en el Pleno el 7 de noviembre del año 2012 y observado por el Poder Ejecutivo el 13 de diciembre del 2012. Y ahora ya tiene dictamen de allanamiento a lo que dijo el Poder Ejecutivo el 20 de junio del 2013. Tengo esto casi peleando con este tema casi 2 años. ¿Quién es el que tiene que decidir sobre esto? El señor Ollanta Humala. Bien, muchas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Gracias. Hemos estado con Carlos Tubino.